os he dejado unas, para hacer un poco lo serio que es esto, os he dejado unas pegatinas en la mesa que os podéis llevar y que de TIP, tratado para tiranizar impunemente a los pueblos. TIP, tu trabajo importa un pico. TIP, todo tipo indecente de petróleo. Y bueno, están fuera y las podéis coger. Entonces, el anterior ponente ha contado ya muchísimas cosas, y voy a intentar aligerar porque vamos muy más de tiempo y contar todo lo más rápido posible. Entonces, bueno, el primer gran problema del TIP, que sería suficiente como para tumbar este tratado por ser completamente incompatible con los acuerdos que se han tomado en diciembre en la cumbre de París sobre el clima, es que el objetivo del TIP es trasegar mercancías para acá y para allá y servicios de acá para allá. Entonces, esto no se hace sin una inversión en energía importante. No nos van a traer las mercancías en velero de Estados Unidos. Eso va a requerir petróleo y quemar petróleo. Y eso es absolutamente incompatible con las buenas voluntades que expresaban Obama y la Comisión Europea en París, diciendo que no iba a aumentar el cambio climático. Y el cambio climático, no podemos olvidar que no solo afecta a las ballenas, sino que afecta también muy directamente a las personas. En el tema de la sanidad, pues se habla de la expansión del área de distribución de los vectores transmisores de enfermedades, y eso va a ser una realidad con la cual nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, bueno, esta diapositiva, gracias al anterior ponente, casi me la voy a saltar porque era un poquito recoger los mecanismos del TIP, que efectivamente lo que pretende es armonizar a la baja, añadir las normativas sobre el medio ambiente y salud. Esta también me la voy a saltar y entramos directamente al tema de alimentación, que es muy importante porque la producción agrícola es muy importante para el medio ambiente, pero también lo que comemos es muy importante para nuestra salud. Pero además hay que tener en cuenta que el sector de la alimentación se ha convertido desde hace un par de años en el sector mayor a nivel mundial, el que más negocio mueve a nivel mundial. Está por encima del negocio de la alimentación, por encima del petróleo, por encima de los coches, por encima de los sectores que tradicionalmente han sido los grandes lobbies, los más poderosos en las negociaciones comerciales. Y aquí, como vemos en este gráfico, como la primera columna, que es el negocio del agroalimentario, ha tenido una gran influencia y ha sido uno de los lobbies principales que ha intentado influir sobre la Comisión Europea en el tema del TIP. Entonces, ¿quiénes son estos señores? A muchos de ellos, y a los mayores, de hecho, les conocemos perfectamente. Son la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, esto el Nestlé, la industria de la alimentación, la industria de la distribución, que sería Carrefour, Walmart, que es una distribuidora norteamericana, que es la primera empresa mundial en el índice de ya desde hace un par de años, y un lobby que, aunque tiene un menos volumen de negocio, es tremendamente importante porque es el que define en definitiva cuál es el modelo agrícola y el modelo de producción de alimentos. Y eso es absolutamente determinante. Entonces, este lobby ha cambiado sustancialmente desde los años 90, y eso coincide con las primeras patentes biotecnológicas que se conceden sobre las semillas. Las semillas eran un patrimonio campesino, no se podían patentar, pero a partir de la transformación mediante ingeniería genética de esas semillas, se empiezan a conceder patentes sobre variedades vegetales y sobre semillas. Entonces, vemos como un sector que eran las semillas, que es fundamental para la alimentación, que estaba en manos de los campesinos y las campesinas y de miles de empresas familiares de semillas, actualmente está controlado no por 7 empresas, que pone aquí, sino por 6, porque DuPont, Ido, AgroScience, que además
os sonarán en el sector sanitario muchas de estas empresas, porque también son del sector farmacéutico, se han fusionado recientemente. Entonces, el sector de las semillas lo controlan un puñado de empresas, porque si fijáis, la mitad de esta tarta lo controlarían tres empresas. O sea que el grado de concentración de las semillas es brutal, y estamos trasladando las semillas a bancos de genes en lugar de estar en manos de la población campesina, por lo cual eso implica graves consecuencias a nivel alimentario en el futuro. Pero es que además, estas mismas empresas que controlan las semillas, en muchos casos son las mismas empresas que controlan los plaguicidas. Y esto no es casualidad. El 80% de los transgénicos que se cultivan en el mundo son variedades resistentes a los herbicidas. Es decir, son variedades que si tú le aplicas un herbicida que normalmente mataría esa planta, esta puede resistirla. Entonces, ¿qué han conseguido las empresas? Pues Monsanto, que su herbicida estrella, que es el glifosato, caducaba la patente en el año 2000, ha conseguido que vendiendo a los agricultores variedades resistentes a ese herbicida, les obliga a comprar el herbicida, porque si no, no tienen interés en comprar esas semillas. Entonces, por otra parte, Estados Unidos tiene una enorme dependencia en la exportación. Su sector agrícola, lo dice claramente, necesita exportar, y necesita exportar a Europa, entre otros países, pero está muy interesado en aumentar sus exportaciones a Europa, que en los últimos años han bajado, porque si veis la flecha grande de este mapa, pues hemos empezado a importar mucho de Argentina, de Brasil y de países del sur. Entonces, tiene un enorme interés en exportar a Europa, y lo que frena esas exportaciones a Europa son nuestras restricciones, como explicaba el anterior ponente, no tarifarias, el etiquetado de los transgénicos, nuestra normativa en tema de pesticidas, etcétera, etcétera. Uy, vaya, esto se me ha colado aquí. Bueno, entonces, Estados Unidos está muy interesado en armonizar a la baja la regulación en el ámbito de la alimentación. Un ejemplo sería el tema de los plaguicidas, que Europa tiene una legislación mucho más restrictiva. Por ejemplo, desde el año 2006 tenemos una norma que prohíbe los disruptores hormonales, que muchos plaguicidas son disruptores hormonales, pero que el desarrollo de esa norma no se ha dado, y está siendo frenado por el lobby de la industria agroquímica. Hace un par de años se prohibieron también en Europa, se decretó una moratoria a tres plaguicidas que son tremendamente importantes, porque se ha visto que afectan a las abejas, y la tercera parte de los cultivos mundiales dependen de la polinización de las abejas. Y esto está relacionado con un modelo de agricultura que difiere mucho en Estados Unidos y en la Unión Europea. En Estados Unidos la superficie media de las explotaciones son de más de 150 hectáreas, mientras que en Europa la superficie media son 12 hectáreas. En Estados Unidos casi toda la superficie cultivada, sobre todo en el tema de soja y maíz, es transgénica, y más del 80%, como os decía, es la característica principal, es que son variedades resistentes a los herbicidas. En Europa solo está admitida el cultivo de un maíz transgénico, y casi todo se cultiva en España, en el resto de Europa apenas se cultiva. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y esto es importante porque tiene que ver también, vamos a ver, con el tema de salud. Cuando tú cultivas una superficie inmensa de miles de hectáreas de una variedad o muchas variedades, pero todas ellas resistentes a un mismo herbicida, las malas hierbas
van evolucionando. Entonces, los cuadros que sacaba yo antes, aquí está, es que en Estados Unidos, ¿qué ha ocurrido? Que las malas hierbas han evolucionado y han aparecido docenas de malas hierbas que ocupan unos 25 millones de hectáreas. Para que os hagáis una idea, en España tenemos 5 millones de hectáreas de superficie agraria, que están infestadas de malas hierbas. ¿Qué ha ocurrido? Que el volumen de agroquímicos, de herbicidas que se utilizan en esos campos, está aumentando de forma relacionada. Entonces, como comentaba, la legislación de Estados Unidos es más permisiva. Hay unos 80 plaguicidas admitidos en Estados Unidos que en Europa están prohibidos, y en este cuadro veis las características de algunos de esos plaguicidas utilizados en Estados Unidos. Probable carcerífero, sospecha endocrino, conocido carcinógeno, información inadecuada, sospecha disruptor endocrino, extremadamente peligroso. Es ese tipo de plaguicidas que se están utilizando en Estados Unidos, que tienen un proceso de autorización mucho más laxo que en Europa, y que aquí tenemos prohibidos. Otra de las diferencias legislativas en el tema de pesticidas en Estados Unidos y Europa es el tema de residuos de los pesticidas en los cultivos. Cuanto más pesticidas se aplica en un cultivo, más residuos que pasan a los alimentos. Entonces, a lo largo de los últimos años, la tendencia del gran lobby de los agroquímicos es presionar para que se aumente ese nivel de residuos de pesticidas admitidos. Entonces, en la negociación del TIC, una de las cosas que se está intentando imponer es que la norma de niveles de residuos aceptada sea la del Codex Alimentarius, que es una organización internacional donde además de los gobiernos se sientan las empresas, y que determina a nivel internacional el tema de residuos, de niveles de residuos admisibles en los alimentos. Si os fijáis, la diferencia entre Estados Unidos, la Unión Europea, que sería la tercera columna, y el Codex Alimentarius, en algunos, para algunos agroquímicos, es importante. Y de aceptarse esa normativa, pues iríamos marcha atrás. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Te quedan 10 minutos? ¿Sí? bueno, entonces estoy tratando de repetir, pero si no, nos quedamos sin comer. Y además, hablar de alimentación abre mucho el apetito, por lo menos a mí. No es tensión. Si el modelo de agricultura en Estados Unidos es diferente, el modelo ganadero es tremendamente diferente del europeo. Esto ha ido de la mano de la política agraria estadounidense de los años 90, que ha promovido subvenciones a los cultivos básicos para los piensos, con lo cual conseguía bajar el precio de los piensos, con lo cual favorecía una concentración y una industrialización de la ganadería. Este mapa es de un informe reciente de una organización americana que se llama Observatorio de la Alimentación y del Agua, Food and Water Watch, que ha hecho un análisis de las tendencias de la ganadería en Estados Unidos, y los resultados pues son pavorosos. Las zonas rojas de este mapa son las zonas de mayor concentración de ganadería, pero lo importante es que estamos hablando de granjas de 6.000 cerdos, de 5.000 vacas, de medio millón de gallinas ponedoras. O sea, el número es absolutamente impresionante, y además esos animales
no tienen acceso a zonas de picoteo para los pollos o a zonas de pastizal para las vacas. Están encerradas prácticamente todo el tiempo en enormes naves donde están hacinadas. ¿Y qué ocurre? Pues los problemas de salud asociados a estas fábricas de animales son absolutamente tremendos. En este tipo de granjas se utiliza no solo para prevenir las enfermedades, sino para promover el crecimiento, se utiliza de forma rutinaria antibióticos, con el problema que se supone de creación de resistencias a antibióticos. Hay problemas de contaminación de toda la cadena alimentaria por salmonela y E. coli. Se utilizan hormonas del crecimiento que en Europa ahora mismo están prohibidas, como una hormona producida en una bacteria transgénica, que es la RLPGH, que se sabe que produce problemas de mastitis en las vacas y que obliga a un mayor uso de antibióticos. Se utilizan otras sustancias químicas como la lactopamina, que son promotores del crecimiento. Se utiliza para alimentar a este ganado fundamentalmente piensos procedentes de cultivos transgénicos y los pesticidas asociados a estos piensos. Y toda esa ganadería, luego a la hora de ir a los mataderos y de ir a la cadena alimentaria, requiere unos métodos de desinfección, que es lo que ha dado lugar a lo que se hable de los pollos clorados, porque se les aplican sustancias desinfectantes para evitar problemas de infecciones. Entonces, todo esto es lo que Estados Unidos está intentando presionar para introducir en Europa a través del Tratado de Libre Comercio, por lo cual está haciendo presiones sobre la Unión Europea para modificar la normativa que tenemos aquí. Entonces, para terminar, un poco la misma línea, sí se puede, y la movilización en la calle es absolutamente imprescindible y necesaria, pero actos como este, en que se informe a la gente de lo que está pasando, también son muy importantes. Y si fuimos capaces en Seattle hace muchos años de parar a la Organización Mundial del Comercio en un acuerdo que iba a aumentar el problema de las patentes y muchísimos problemas, hay que pensar que vamos a ser capaces de parar esto. Muchas gracias por estar aquí.